Señores, con nuestro lente, nuestro periscopio, pudimos detectar que Marjorie Souza podría estar comprometida. ¿Cómo? Señores, miren lo que hacen los espejos, los brillos. Hemos detectado este anillo en una foto de Marjorie Souza. Una foto que se ve claramente que no quiso mostrar ese anillo, no quiso mostrar la mano, pero si haces un acercamiento, se detecta ese anillo que parece de compromiso. Fíjate que así también le acaba de pasar a la Kenia, que se vio en una fotografía al bebé. En un video, a la bebé. Bueno, esto está fuerte porque, como todos sabemos, está en este momento en una guerra campal. Y si el otro ya Gil le salió con que tiene novio a la mexicana, que supuestamente están súper contentos, ella no se iba a quedar atrás. ¿Pero dónde lo conoció? ¿Quién es? O sea, está como Geraldine Bazán, que también tiene ahí su novio escondido. Bueno, Ana María Canseco, Elisa, fue una de las caras de Univisión durante más de 20 años, en Telemundo también. En un momento, la misma gente que está manejando Telemundo y despidiendo gente en Telemundo, despidió a Ana María. Y los comentarios dicen que por vieja, por grande, por sobrepeso, o una mujer más despedida de la televisión. Ana María, frente a los despidos de María Celeste, Rachel y la Sandoval, está en shock y habla y rompe el silencio para nosotros. Están en shock la industria de cómo están aniquilando nuestra identidad de nuestros comunicadores, sí, presentadores, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo esto? Además, conoces a María Celeste, conoces a Rachel. ¿Cómo estás viviendo esto? A mí me da mucha tristeza lo que pasó con María Celeste y con Rachel. No porque quisiera yo que estuvieran eternamente en un lugar. Yo lo que lo comparo es con los canales americanos. Yo no sé por qué no podemos ser igual que ellos de profesionales, igual que ellos, si trabajamos igual. El público y los talentos y esas caras se merecen el respeto y el cariño. Gaby, ¿cómo es posible que una carrera brillante, una María Celeste que le puso una cara importante a Telemundo después de 18 años, una vida entera? O sea, se la dedica y se acaban los lazos, se acaba esto y lo otro, pero ¿por qué no hacerle su despedida como toda una reina que es? Me da la impresión que sienten que son como muebles. Vamos a cambiar este mueble, y ahí está, y ahora vamos a poner este. O sea, que no tenemos alma, no tenemos corazón. ¿Y hablaste con Rachel o con María Celeste o con alguna del...? Me escribí con Rachel y con Mari. Han estado... Rachel me dijo, estoy contestando llamadas por todos lados, pero nos mensajeamos, nos escribimos. Ella está súper contenta. O sea, ella está tranquila, está bien. Yo, de chismosa, que a mí me hubiera gustado lo que se merece, una despedida como una reina que es. Estuviste con la Carolina Sandoval, sí. Y este tema de controversial, ¿no? Si hacer el programa desde la casa, si vos, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras ido a trabajar como fue Alan Thatcher y Carla, que al final, bueno, se infectaron? ¿O hubieras pedido...? ¿Cuál es lo lógico ahora, no? Con este tema... Yo, suponiendo que siguiera yo en Un Nuevo Día, si está yendo Adamari López, quien estuvo muy enfermita hace un año, dos años, estuvo en cuidados intensivos, estuvo entre la vida y la muerte por un problema respiratorio. Una persona que es de alto, alto riesgo está yendo a trabajar al estudio. ¿Con qué cara yo voy a decirles, yo no quiero ir? Algo ha de haber existido atrás, y se lo dije, Caro, a mí se me hace que hubo algo allá atrás, porque no me cuadra. Es una chica que siempre cumplía, que le traía ratings y que le ponía el picante y que le ponía el balance, porque no todas las noticias vas a estar de acuerdo. Bueno, fue despedida de Univisión y Telemundo y ya se muda a San Antonio porque trabaja en las redes sociales, en su página web y no necesita de la televisión. Pero sacaron de Despierta América. Claro, pero aquí hay un punto muy importante, que las personas que despidieron a los emblemáticos de Univisión, después pasaron, porque también ellos los corrieron por Telemundo, y despidieron a qué personalidades. Los jinetes del apocalipsis, Luis Fernández y Ronald Day.
Sacaron a Charitín, a Cristina, a la doctora Nancy Álvarez, a la doctora Polo, ahora a María Celeste, a Rachel, aniquilaron a todos, a Bárbara Bermudo, a Don Francisco, a todos los han sacado y son todas mujeres. Y aquí lo fuerte es que se van contra mujeres grandes y que tienen sobrepeso. Tené cuidado. Señores, Estrella, por favor, tenga piedad de esta señora, ya venimos. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.